preparar una lasaña. O en Venezuela le decimos pasticho. Queremos entonces empezar dando los saludos que debemos a nuestros amigos. Priscila, ¿a quién vamos a saludar? A Genira de Argentina. Genira en Argentina. Muy bien. Saludos a Ivana, Johnny, a todos. Saludos a Miguel Ruiz de aquí de Medellín. Miguel Ruiz, él nos escribió en los comentarios. ¡Salúdenme! ¡Hola, Miguel! Muy bien, Clay. A Mirko allá en Alemania. Saludos, amigo. Vamos gracias a decirle, por ver nuestros videos. Vamos a decirle en alemán, saludo a Mirko. Un, dos, tres. ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! 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 ¡Mi amor! ¡Aló! ¡No entendés aló. Nada! ¡Aló! Sí, ya no puedo retirar. Entonces, bueno, amigos, también yo quiero saludar a Oveida, que cuando hicimos la receta de la pasta, ella fue una de las que votó porque hiciéramos este video de la baña. Saludos sí. A Oveida y a nuestra amiga Elsa, que siempre participa en este video. Saluditos y recuerden, si quieren que los saludemos, entonces solo escriban en nuestros comentarios, en nuestro video, claro. ¡Salúdenme! Y nosotros le vamos a seguro. Recuerden, amigos, suscribirse, hagan clic, suscríbanse, compartan, por favor, compartan los videos, inviten a todo el mundo a suscribirse y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a cocinar. Sí, vamos a cocinar, riquísimo. Chao. Chao. Lo primero que vamos a hacer es una carne. Obviamente es el centro de nuestro pasticho o de nuestra lasaña, va a ser hecho de carne, esa es la base. A mí me gusta que la carne quede bien rojita, ¿sí? Entonces yo lo que más le he hecho son tomates. Prefiere, ya dijo los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes para la carne? Son tomate, 6 tomates. 7, Clayser tiene 7. Uno en la mano. 7 tomates, una con cebolla. Con una sola cebolla. Laurel. Y albahaca. Muy bien. Y esta es una libra de carne. Una libra de carne, medio kilo de carne para los amigos de Venezuela que allá hablamos más es de kilos. Y esta es una cabecita de ajo. Aquí en este caso se va a colocar la cebolla y el ajo. Cebolla y ajo. Cebolla y ajo. Mira, queda bien picadito. Vamos a echar. Aceite. Sí. Vamos a sofreír la cebolla y el ajo. Cuando ya ella agarre un colorcito diferente, que más como más amarillita, que está más cortita, entonces agregamos la carne. Tengo ganas de llorar. Llora. Ya te vamos a poner las lagrimitas para que se vean de verdad. Te voy a poner la carne. Para probar el efecto de las lágrimas. Ya echamos la carne. Voy a poner a sofreír la carne ahí también con esta cebolla y ajo. Hay que esperar que ya el color de rojo de la sangre. Que quede bien. Marrón. Cocinita. ¿Qué vamos a hacer ahora con estos tomates? Ponerlos al licuar. Bueno, ya la carne. ¿Ha botado el color? Ah, qué bella, cambió el color para ser marrón. Entonces ahora sí, le echamos esto. No me parece. Se sale al gusto. Sí. Ahí está. Yo le echo así y la voy probando y veo si me va gustando, si le pongo más. O sea, todo eso el poder. La laurel. Ahora el laurel. El laurel. Es una hoja. Como a mí me gusta, que la... Genial. La carne se veía bien rojita, entonces yo le he hecho salsa de tomate. Recuerden que les habíamos dicho que aquí venden todo en bolsa. Le he hecho salsa de tomate porque aparte de darle el color rojo, la salsa de tomate tiene un toque como dulce, entonces le da un sabor entre ese dulce y salado bien rico. Hay que dejarla con salsa, no se puede dejar secar, porque recuerden que la pasta de la lasaña, aunque ella viene precocida, igual necesita salsa líquido para terminar de cocinarse. Vamos a hacer la salsa bechamel. Los ingredientes para la salsa bechamel. Cebolla. Una cebolla. Leche. Leche. Harina de trigo. Harina. Y
mantequilla. Mantequilla y una pizca de sal. Es muy rica. La mantequilla es muy rica, muy rica. Muy bien. Rallamos la zanahoria. La zanahoria. Rallamos la cebolla. Entonces ya está la cebolla. Ponemos en una olla. Ahí está la carne. Mira, dos cucharadas de mantequilla. Uy, ya me pica los ojos. Una mantequilla que sea buena de verdad, porque eso le da mucho gusto. La mantequilla se derrite y le agregamos la cebollita. Como para sofreír la cebolla, pero en mantequilla, ¿sí? Le agregamos una pizca de sal. Hay personas que le agregan también pimienta y hay otras que le agregan, nuez moscada. Pero que es un poquitico nada más, porque la nuez moscada tiene un sabor muy fuerte. Esto sí me han dicho. Huele muy rico. Sí, huele riquísimo. Y lo mejor es que tenemos mucha hambre. Sí. Ahora la leche. En la licuadora echamos la leche. Esto es casi el litro de leche. Creo que son 900 mililitros. Ahí dice. 900. 900. Agregamos harina de trigo. Yo prefiero hacerlo con harina de trigo. ¿Y qué otra cosa se puede usar aparte de la harina maicena de trigo? Maicena. Pero, no sé, yo prefiero siempre hacerlo con una, el dos, tres, cuatro. Eso es lo que va a permitir cuatro. Que espese, ¿sí? Y esto empieza a hacer que uno le piquen los ojos. Este es prácticamente cuatro cucharadas de harina de trigo por 900 mililitros de leche. Si es un litro, igual, cuatro. A mí no me pica nada. Uch. Agregamos acá entonces la leche y empezamos a mover. Esto va a demorar un poco en empezar porque la leche estaba fría. Entonces mientras la leche se calienta y después empieza a empezar, bueno, va a demorar un poquito. Ay, ya no puedo. Está picando. Pero para ver si de verdad estás llorando. Sí. Bien. Pero, ¿no? Me encanta. Se ve demasiado bien. Mamá, igual de todas cosas, tengo que quitar una silla. Está muy rico. Sopla mucho, mucho. No, ya, ya, esto se da. Ok. La salsa bechamel hay que estarla moviendo. Yo estaba en el baño lavándome porque estaba llorando con la cebolla. Y ellos estaban comiéndose toda la carne y se olvidaron de la bechamel. Bueno, ya ahí ha agarrado espesura. Yo no dejo que se espese más porque me gusta que quede líquida, no tan espesa, si algo espesa, para que moje bien la pasta de la lasaña. Ya en ese punto la apago y la cambio de hornilla, porque si la sigo manteniendo ahí con ese calor, ella se va a seguir cocinando. La apago y ahora viene la parte de armar. Cuando se prepara la bechamel de esa manera, ustedes pueden guardar el pasticho en la nevera y comérselo el otro día si es que les sobró, ¿no? Y cuando lo calientan, la salsa bechamel aún continúa siendo así, manteniendo esa textura. En cambio, cuando la espesan demasiado, cuando lo quieren comer al otro día, eso parece más bien una natilla. Y es desagradable. Y ahí está Masha también. ¡Saludos, Masha! ¡Hola! Soy yo, Masha. Estoy esperando que terminen el pasticho para que me den a mí también. ¿Una sonrisita, Masha? ¿Una sonrisita? ¡Eso! Esto es el jamón que se parece al de Venezuela. Queso. ¿Y ese queso? Queso mozzarella. Mozzarella. Y aquí tenemos la carne que hace rato no la hemos grabado. Sí, súper rica. Está bien la salsita. Bueno, esto es por capas. Empezamos, ponemos la bechamel. Yo echo el jamón. Sí. La regamos. Yo hago esto porque si uno de primero coloca la pasta, la pasta se va a pegar del fondo de la bandeja. Entonces
Entonces uno coloca la pizza, ¿sí? Tenemos que comprar definitivamente, tenemos que comprar una bandeja, porque pues esto se podría aprovechar mucho mejor, podría salir un pasticho de más grande. Y le vas a echar, yo te iba a preguntar qué pasa con las hojitas de laurel. Bueno, sí, algunas se van a ir, no importa. Eso pero no es comestible, la gente bueno, lo va a tener que sacar de su plato y ya. Ahí, en el entonces, bueno, ahí tenemos ya bien distribuida la carne. Uy, se ve genial. Vamos a echarle jamón. ¿Qué es tú? Ve colocándole el jamón. Ahora viene otra capita de bechamel. Recuerden que esto es lo que va a hacer que la pasta se cocine. Tiene que quedarles con salsa. Vamos a hacer un procedimiento diferente porque ya para sellar, para que arriba quede pasta, con broche de oro. Le coloco esto. ¿Y la carne, esposa? No, ya, más carne no. ¿Y queso? Le echo la bechamel arriba. ¡Se va a salir! ¡Se va a salir! Ya va. Ya va. Le echo la bechamel arriba que selle, que ya esa bechamel va a cocinar esas pastas que todo. Ahora viene el queso ralladito. Lo más rico. El horno que tenemos no gratina. Lo ideal es que el queso termine quedando gratinado. Lamentablemente, el que tenemos no gratina. Y Glycerina finalmente ha terminado de preparar el pasticho. Sí, esto. ¡Ah! Ya. Chúpatelo. Lo tapamos. El aluminio y se va para el horno. Para... Ahí está. Unos momentos después. Ya sonó la alarma. Hay que destapar el pasticho. Duraba 20 minutos en el horno. O sea, 20 minutos tapado. Y ahora hay que esperar 5 minutos un poco para que el queso derrita. Para acompañar, más rico. Panitas. Una deuda con la sociedad más tarde. Bueno, ahí se ve el detalle del jamón, las hojitas de laurel. Perdón, la hojita de laurel, no, la albahaca. Listo, ¿cómo la es? La salsa, el jamón, el queso. Tenemos que se derritió. Oración. El pan tostadito, las tajaditas. Mira el platico de Claysiré tan chiquitico. El pasticho en el horno, pasó un señor vendiendo churros y hojuelas. ¿Qué es esto? Churros y hojuelas. En Venezuela, sí, justamente el señor es de Maturín, de Venezuela. Entonces, en Venezuela a este tipo de churro le decimos dona, porque de hecho está relleno de arequipe, ¿sí? Y a esta hojuela le decimos... Torre. Esa es la que compramos cuando íbamos a la playa. Entonces, bueno, vamos a tener postre porque ese se llama. Mira, sí. Bien rellenito. Mira, mis labios. Con esta. Está cubierto de azúcar. Y está relleno de arequipe. Igual, este tiene. Acá le dicen lecherita a la leche condensada y azúcar.
ni ese churro que queda ahí es de Clay. Lazer no come ninguno de ellos.